pequeño, se va a quedar grande. Kilo 100 por ahí. Cantones sueltas, chavales. El agua. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un vídeo más aquí en vuestro canal de pesca. Vamos a empezar a pescar ahora, son las 4 de la tarde y vamos a pescar hasta que salga de noche, ¿vale? Vamos a empezar a pescar con la caña que ya me habéis visto bastantes veces, con la de los swimbait blandos que utilizo yo, una Sakurat Legend Tournament 8,6 pies extra fast, spinning, carrete 4000, con un swimbait blando, ¿ok? Así que vamos a comenzar ahora mismo, vamos a ir pescando también con jig, vamos a pescar también con alguna lombriz, vamos a pescar también en superficie. Y bueno, veremos a ver si metemos algo de crankbait también, ¿vale? Así que quédese conmigo, que seguramente que saquemos algún pez deporte para vosotros. Hasta ahora, chavales. Chao. ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! Buenísimo. Uno grande, ¿eh? Madre mía, cómo se ha tirado, chaval. Le he pasado por encima de la estructura y se ha tirado. Tiene ese pez pequeño como el de antes. No tirará. Vamos, no se lo ha pensado nada. Tocho, ¿eh? ¿Es un tocho? Sí, señor, es un tocho, es un tocho. Un pez de 2 kilos, ¿eh? Es un tocho, sí, señor. Un pez bueno. Pardo, color precioso, sanísimo, buenísimo. Ha visto el pez entero salir ahí, le ha tirado por encima de la estructura y no lo ha dudado. Dos 40. Dos 40, chicos. Ahí está. Seguimos. Bueno, pues nada, llevamos pescando 40 minutitos más o menos y hemos sacado ya 2 peces. Uno de 2,40. El otro tendría 1,100 kilos, no tendría más. Seguimos trabajando la técnica del swimbait blando. La picada que ha sido súper guapa porque, ya te digo, ha sido un lance súper lejos. Le he pasado por encima de la estructura que había de piedra, por encima de la estructura de superficie y le he visto el pez como atacado totalmente. Pensaba que era un pez pequeño porque desde lejos no se ha visto un pez bueno y al principio no ha tirado excesivamente mucho, ¿sabes? Por eso pensaba que era un pez pequeño. Pero bueno, me ha sorprendido. 2,60 está muy bien. Ojalá salieran todos los peces así, pero no es así. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara más la tarde. Seguimos, chicos. Vamos a ello. Bueno, chicos, pues voy a empezar a pescar ahora con una caña de spinning, una Fenix, con un carrete 2500 al saki.
¿vale? Esta es la lombriz que vamos a emplear. La Speedworld de Zoom, ¿vale? Al saki. Vamos a ello. Que no se nos caiga. Hostia, por la caída. Por la caída. Por la caída, chavales. Por la caída. Caída. Primer lance. Ahí lo tenéis, chicos. Primer lance, Speedworld. Tengo que dejar aquí la GoPro, que se me ha roto el enganche. A ver si lo graba más o menos. Primer lance a la caída. Ahí está. Aquí está, aquí la tenéis. Speedworld, Zoom, una máquina. Javier Guillén, sé que te va a gustar. Un abrazo desde aquí, de tu amigo Eduardo Bote. Captura y suelta, chavales, al agua. A ver si no se nos jode o se nos pierde la GoPro. Bueno, pues nada, hemos llegado aquí al segundo punto del día y lo primero es que se me ha roto el enganche de la GoPro, así que voy a tener cuidado, no vaya a ser que pierda la cámara. Y nada, primer lance, la caña Fenix, una Medium, con un saki, con la lombriz de Speedworld, de Zoom, primer lance de la caída se la ha comido, ¿ok? Como te decía antes, Javier Guillén, este pez va por ti, que sé que te gusta mucho el saki. Vamos a sacar otro, vamos. Tendrá lito, más o menos. Speedworld, un saki pequeñito. Al agua, chicos. Bueno, pues voy a cambiarla porque me la han dejado reventada en dos peces. Así que vamos a cambiar la misma lombriz. A ver si la tengo, porque creo que la tengo en otro color aquí. Vamos a ver. Como siempre, amigos, ya sabéis la esencia que utilizo yo. Tipo imagen. Ahora hemos puesto una Speedworld, pero sin la cola. Imitando a un Senko. Esencia. Vamos a ver si la quieren.
se lo ha llevado. Qué bonito. Qué picadón, más bonito. Picadón brutal, precioso. Está fuerte. Está fuerte, está fuerte. Qué bonito, ¿eh? Pequeño, ¿no? Qué bonito. Aquí los 800 por ahí, ¿eh? No tiene más. No, 800 no. Pero unos 6 o por ahí. Ahí está, chicos. Qué bonito. Agua. Le llevamos 5 peces. Hoy estoy probando un relfado nuevo de un 0-10 de 8 hebras y encantado. Muy bueno, resistente, es muy sedoso, está muy bien. A pescar así como estamos pescando va muy bien. Me está gustando mucho el trenzado. Pongan ahí en los comentarios si pescáis vosotros al saki. Una técnica que va fenomenal, yo la utilizo bastante. Como os he comentado antes, mi amigo Javier Guillén es un maestro de esta pesca. Y da muy buenos resultados. Tabardo. Esto es insólito. Un tabardo. Esto es un buen tabardo, ¿eh? Vamos, este pez sí tiene 2 kilos, chavales. Buen tabardo, un buen pez, chicos. Con un jig, aquí le tenéis. Ok, yo le he hecho 200. Vamos a ver. Vamos a ver, pero fijaos. Fijaos, Precioso el pez. Ahí está.
Buenísimo. ¡Buenísimo! ¿Cuánto decís que tiene, chicos? A ver si lo podéis ver ahí. Muy bueno el pez, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. De los que gustan. Estos peces son de los que gustan, chavales. Muy bonito. Como siempre, captura y suelta. Vamos al agua con él. Bueno, pues se está dando la tarde de puta madre. Creo que van 6 peces y 2 por encima de los 2 kilos. Así que vamos a seguir, que nos quedan, son las 6 menos 20. Pescaremos hasta que salga de noche, son las 8 y media, así que creo que podremos arrancar algún pez más. Las técnicas a recordar que hemos llevado hasta ahora es Sawamura, que hemos sacado 2 peces, uno por encima de los 2 kilos y otro un pez pequeño. Hemos pescado con Saki, que hemos sacado 2 o 3 peces también, y con el Jig, que acabo de sacar un pez. Se acaba de levantar un poquito más el aire, se está nublando, por eso he dejado el Saki. Vamos trabajando con un peso muy pequeño y se está levantando el aire, así que he optado ahora por poner un Jig de media onza con un trailer del cangrejo Ultravive de Zoom. Así que nada, chicos, vamos a seguir. Venga, vamos. Soltó. ¿Habéis visto? Bueno, chicos, pues ya creo que llevo 9, se acaba de saltar uno ahora mismo y acaba de picar este, así que nada, seguimos con el mismo patrón.
y al agua. Se soltó. Venía otro, ¿eh? Venía otro detrás. Se ha soltado. Bueno, pues otro más, chavales. Aquí hemos dado con un buen patrón y parece que se os está dando bastante bien. Llevamos ya, creo que son 10 peces. Todos los peces, la media que estamos sacando está siendo muy buena, pero muy buena. Dos, por encima de 2 kilos, y de kilo y medio, kilo 600, estamos sacando bastantes. Así que al agua, ¿vale, chicos? Nada, chicos, si queréis pasar una jornada como la que estoy pasando hoy, poneros en contacto conmigo y ya sabéis, estoy de guía de pesca. Podemos pasar una jornada brutal. Vamos, vamos. Hacía pequeño, pero no. Venía hacia aquí, macho. Qué bueno. Increíble. ¡Uah! Vaya tarde. Brutal. El tiempo acompaña, hace calor. Picadas, peces buenos, ¿qué más podemos pedir? Aquí en Ixe Pro Angler Guías de Pesca. Ya sabéis con quién tenéis que venir a pescar.
El lance es aquí, dentro de la rama. Chavales, una pasada de tarde. Una pasada de tarde. Este no es malete. De 2 kilos, pero muy bueno, misma técnica, chicos. Ok, carrete de spinning medium. Esta pesca muy divertida porque al ser el equipo muy ligero te hace trabajar muy fino. Aquí está el agua. Uno 580 con la caña de glass San Croix Legend Glass, ok. Carrete SLXDC y aquí está con un Deep Monster 400.
de mi amigo Isaac Vallejo, de Lauren Bite. Ahí los podéis comprar. Funcionan de maravilla. Tanto el 400, el 600 y el 800, para mí, calidad-precio, es de los mejores gran bikes que hay en el mercado. Ahí está. Al agua, chavales. Bueno, chicos, pues nada, la tarde está siendo brutal. No sé si llevo 15, 16 peces, se me han soltado alguno y demás. Comentar por ahí abajo, a ver qué técnicas de pesca soléis usar habitualmente, que estéis más cómodos, que os den más peces. Hablar un poquito por ahí por los comentarios y ponerme vuestra opinión sobre los señuelos de la pesca, cuál es vuestra técnica favorita. Y nada, así podemos debatir entre todos un poco qué técnicas son las mejores. Yo soy muy crambatero, me gusta mucho el crambait, ¿vale? Pero pesco con todo, ¿no? O sea, yo sí me tengo que definir como pescador, me definiría como pescador que pesca con todo, ¿no? Con lo que quieren los peces, básicamente. Luego están las modalidades que te gusten más o menos. Una de ellas, sin ninguna duda, es esta, la del crambait. Es más, os voy a dar un pequeño consejo. Cuando lleguéis a un pantano que no habéis pescado nunca, que no os han aconsejado, que no tenéis amigos que hayan pescado y demás, pues os recomiendo que siempre utilicéis esto, porque para localizar peces es brutal. Yo creo que es el mejor señuelo que existe para localizar peces en un pantano que no ha sido nunca, ¿ok? Así que venga, vamos a por otro, chicos. Bueno, chicos, pues ya vamos a acercarnos a la última parada. Nos queda de luz unos 40 minutos o por ahí. Así que vamos a ir ahí a un cortado, que creo que podemos sacar algún pez, ¿no? Y vamos a ver si despedimos el vídeo con un pez. Vamos a seguir ahora con un poco de crambait y luego vamos a poner un Wacky Magic, ¿vale? Para superficie. Así que venga, chavales, ahora nos vemos en la última parada, chao. La última parada no la hemos podido hacer en el sitio que quería, puesto que hay otro barco, así que vamos a otro cortado que está aquí al lado. Y vamos a seguir, voy a empezar a ver si con el crambait, no sé qué profundidad habrá aquí más o menos, así que voy a mirar ahora con el ice scope a ver cómo va y tal. Y nada, estoy con el dedo que lo tengo pelado. Venga, vamos a ello. Recordar este crambait, chicos, que os van a dar muchas alegrías. Aquí le tenéis otro pez. No sé si será el último ya del día, pero bueno, vamos a seguir e intentar sacar otro. Tanto el 400, el 600 y el 800 funciona de maravilla. Y si la acompañas con la caña leña en glass, esto sí que es una auténtica pasada. Chicos, pues vamos a cambiar de técnica, vamos a empezar a pescar con un swimming jig. Hemos cambiado el jig, ¿vale? Al swimming jig. Así que con un trailer de un swing senko vamos a sacar un tabardo más. El swimming jig, chicos,
haciendo la técnica, no os habéis dado cuenta cómo venía recogiéndolo. Qué bueno. Swimming jig, aquí está. No sé si habéis dado cuenta la técnica como la he estado trabajando, ¿no? Dejo caer al fondo, recogida rápida, parada, recogida rápida, parada, recogida rápida, parada, y aquí está. El trailer lo ha jodido por ahí, pero es buen pez. Con la caña iRod Air, la misma que utilizo para el jig, la misma, puedes utilizarla para el swimming jig sin ningún problema. ¡Epa! Y aquí está. Bueno chicos, pues está haciendo de noche y quería explicaros un poquito las cañas con las que hemos trabajado. Las he explicado al principio del vídeo, pero bueno, voy a enseñaros las cañas con las que he sacado los peces, ¿no? Quiero destacar esa última técnica que la verdad es que es una brutalidad. Cuando la probéis seguramente que os dará grandes resultados, ¿vale? Y bueno, por una parte la caña iRod Air, una heavy para el jig y el swimming jig. Aquí está. Vale, perfecto. Por otra parte, una de mis cañas favoritas, Legend Glass St. Croix, con el Crankbait Deep Monster 400. Lo podéis adquirir en la tienda Lauren and Bite de Isaac Vallejo. Hoy he pescado fino con la caña Fenix, una Medium Extra Fast, trenzado de un 0.10 y con la lombriz de Zoom Speedwork al Saki. Esta técnica le gusta mucho, como os he dicho antes, a mi amigo Javier Guillén. Un saludo desde aquí, amigo. Y por último, la Tournament, Legend Tournament de San Cura también, para los swimbait blandos. Bueno, pues con estas varas son las que hemos sacado los peces. Hemos trabajado con otras dos más, pero hemos sacado peces con eso, ¿ok? Así que nada, chicos, voy a seguir pegando cuatro lances, pero me voy a ir en breve, que en media hora ya se va a hacer noche. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito y activa la campana para nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Señores, hasta la próxima.